Check the mic and make sure it sound right, boys. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, en el mundo moderno, muchos hombres son tratados muy mal por sus parejas. Debes comprender que cuando tratas con una mujer que te trata mal, ya sea que estés saliendo o viviendo con ella, llegará un momento en que comenzará a actuar con confianza, a veces llegando a exagerar, maltratándote de veras y, por supuesto, logrando hacerte sentir muy mal. Eso independientemente de la confianza que tengas en ti mismo. Cuando una chica te comienza a tratar mal, no contraataques. Usar la ley del talión o responder de manera violenta a quien nos ha tratado mal solo empeora la situación. Recuerda que la venganza trae pocos beneficios y solo intensifica emociones de valencia negativa. Pero una cosa que tal vez no sepas sobre las mujeres es que, a pesar de que ella está haciendo algo que parece malo, existe una razón detrás de esa locura que estás presenciando. Simplemente está poniendo a prueba tu temple. Y esto, querido estilócrata, es totalmente inconsciente. Las mujeres no se despiertan un día y dicen, ¿sabes qué? Creo que hoy me voy a volver loca. No, señor. Las cosas son más complicadas. Ellas están jugando con tu cabeza e independientemente de que decidas continuar la relación o no, debes responder con temple. Lo natural es buscar maneras de hacer que se calme. Pero esto a veces no es una buena opción, pues podría provocar que la situación empeore, ya que se puede sentir agredida y en consecuencia perder más el control. ¿Qué hacer entonces? Debes aprender a reaccionar de manera correcta, porque te aseguramos que pasarás por esto una y otra vez. Hay incluso una manera de reaccionar que te proyectará como un hombre fuerte y más atractivo. Presta atención. 1. No sonrías. Tener una sonrisa te hace ver atractivo y cálido. En cambio, es más difícil descifrar a alguien cuando está serio. Si quieres ser frío, debes sonreír muy poco o nada. De esta manera, ella te mirará y se preguntará, ¿qué estás pensando? Así se dará cuenta que algo anda mal y se acercará para preguntarte. 2. Domina la mirada fría. Si ella te reta, mírala directamente a los ojos y frunce el ceño como si estuvieras confundido o perturbado por su comportamiento. De la misma manera, frunce los labios un poco para mostrar tu desdén. Levanta la barbilla un poco y mira hacia abajo, más allá de tu nariz. Controla el enojo. Mantén tu expresión controlada, distante y fría. Sin duda ella se sentirá cohibida, mas no atacada. 3. Habla en un tono uniforme. Cuando hables, no te permitas alzar la voz o bajarla dramáticamente. Mantén un tono calmado, uniforme y controlado, incluso si te sientes muy enojado. No te pierdas en tus emociones. Mantén la compostura. Además, debes ser poco emocional al hablar con ella. Estilócrata, como hombre, debes tener el poder de ser frío y salir de la relación si es necesario. Si eres capaz de hacer eso, cuanto más rápido le hagas saber a una chica que no tolerarás sus arranques o la forma en que se está comportando contigo, ella se sentirá atraída por ti. Y cuanto más se sienta atraída por ti, más te respetará. Cada vez que tu chica se despierte y comience a tirar un montón de basura, en lugar de verlo como una forma extraña, tómalo como una oportunidad. Amigo estilócrata, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.